Tema del acuerdo, del memorándum de entendimiento entre la República Argentina y la República Islámica de Irán con motivo de la voladura o del atentado terrorista perpetrado contra la AMIA. Yo fui miembro de la Comisión de Seguimiento de la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA. La historia la conocen muy pocos. La primera comisión se formó aquí en Diputados porque la investigación no avanzaba. El atentado, el primer atentado, fue en marzo de 1992. El segundo atentado fue el 18 de julio de 1994. No murieron 22 personas y en la otra, si mal no recuerdo, 84. De cualquier manera, una, 20. Los atentados terroristas no se miden, no hay inventarios de sangre. Hay atentados terroristas y en uno fue la voladura de un territorio soberano, porque las embajadas son territorios soberanos y como tal, por expresa disposición de la Constitución Nacional, es materia exclusiva y excluyente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante la lentitud de las investigaciones y la falta de resultados, la Cámara de Diputados primero, en el año 1995, decide hacer una comisión de seguimiento de ambos atentados. Luego se une la Cámara de Senadores y se forma la famosa Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA, de la que fui parte desde que empezó hasta que terminó. Todos saben además que esta causa está prácticamente inmovilizada desde hace muchísimos años por una cuestión muy elemental: sin tomar declaración, ninguna causa penal puede avanzar. Y la verdad que mi personalidad no es para hacer la plancha. Lo más fácil hubiera sido hacer eso, lo que hacen muchos, la plancha. Repetir, quedar bien, sacarte la foto, total, pasa otro año y todo sigue igual. Pero la verdad que mi compromiso con esta causa es encontrar la verdad. Saber precisamente qué es lo que pasó, no solamente desde afuera, sino saber qué pasó adentro también. Yo quiero saber qué pasó adentro. Quiero saber quiénes fueron los que encubrieron. Quiero saber quiénes fueron los que escondieron las pruebas. Quiero saberlo. Me lo merezco como argentina y se lo merecen las víctimas y sus familiares. Teníamos que destrabar esto. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no cumplen? Primero, la condena internacional de no cumplir un tratado que fue firmado y ya fue aprobado por nuestro Parlamento y que deberá ser tratado y aprobado eventualmente por el Parlamento de ellos. Pero segundo, vamos a estar exactamente igual que ahora. Entonces, ¿cómo no intentar? ¿Cómo no intentar? Siempre hay que intentar en la vida resolver los problemas. Siempre hay que intentar en la vida resolver los problemas. Aún me niego a formar parte. ¿Será que soy parte de una generación? ¿Será que soy parte de una generación que veía la cosa y arremetía, iba con todo, así le salió y así le costó? Pero me niego a hacer esos pusilámines vegetativos que están ahí haciendo la plancha y que no les importa nada. Me niego al protocolo. Parte del encubrimiento se debe también a esa complicidad de una parte de la dirigencia comunitaria. Y hay que decirlo con todas las letras. Guste o no guste, hay que decirlo con todas las letras. El mundo necesita paz. Si a este desastre económico y social y financiero que hoy atraviesa el mundo le agregamos guerra y enfrentamiento por cuestiones religiosas, por cuestiones militares, por intereses armamentistas, estamos definitivamente locos como humanidad. Por eso yo quiero contribuir, en la medida de lo posible, a lograr encontrar la verdad en este caso y no permitir bajo ningún punto de vista que esto, que esta desgracia terrible que nos sucedió a los argentinos, pueda ser utilizada como una pieza de ajedrez en el tablero internacional. Yo no voy a permitir que nadie utilice
la desgracia y la tragedia de los argentinos para fines de la geopolítica internacional.